Hola Heidi, qué gusto con verle conectada tan temprano.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Selina, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí esperándoles algunos acá, veo que ya se nos conectaron. Veo a Norman Patricia, a Concepción Marina y a Heidi. Eugenia, qué gusto saludarle a usted. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios, ya listas aquí para otra nueva adquisición de conocimientos. Eso es importante. Y hoy es un tema muy, 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 muy interesante. Le aseguro que no se va a arrepentir. Hemos estado trabajando en este tema con algunas instituciones y indudablemente nos va a ayudar mucho a reflexionar claramente en una referencia de lo que nosotros deberíamos de entender, ¿verdad? Como la toma de decisiones, algo que cuesta muchas veces, ¿verdad? Un proceso de toma de decisiones es una de las cosas que de repente se debe de hacer, pero muchas veces cuesta. Cuesta porque hay algún tipo de consecuencia. El peor problema que podemos tener es quedar bien con todos, ¿verdad? No se puede. No se puede quedar bien con todos. Siempre habrá alguien que no va a estar a gusto o no va a estar afín con la decisión que tomemos, ¿verdad? Y agradezco la puntualidad de todos, de Concepción suya, Celina, de Norma, de Heidi. Eso dice que estamos rompiendo la brecha de la impuntualidad, ¿verdad? Personas, también ya veo a Ana Claudia también sumándose, a Kenia también, y eso es importante. Bienvenidas, ¿verdad? Gracias, Bienvenidas. buenas noches. Buenas noches, bienvenidas también a Heidi, también ahí hace ratito ya conectada también. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque debemos de ser conocidos como con eso, ¿verdad? Hoy le decía algo a los... Buenas noches. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Ana Claudia. Y Kenia también por ahí. Romper esa brecha. Muy feo, ¿verdad? Que lo conozcan a uno a nivel internacional por ser impuntual, ¿verdad? Y a ustedes les felicito. Son así como reloj suizo. Exactamente a la hora, ¿verdad? Exactamente a la hora. En un tema que vamos a ver muy, muy importante. Fíjese que este tema... De cinco temas que puede estar de los top five, ¿verdad? Este es el segundo tema que requiere más atención para el área de liderazgo, para el área de administración, para el área de producción también. En las partes de los multigeneracionales, las diferentes generaciones, la toma de decisiones, ¿verdad? El proceso de toma de decisión. Casi siempre. Las gerencias quieren en este caso que uno le brinde una fórmula mágica de toma de decisiones y no hay una fórmula mágica de toma de decisiones, ¿verdad? Es como cuando usted va a escoger a una persona para trabajar, existe como el perfil al cual podemos responder, pero no hay una varita mágica, ¿verdad? De saber qué hacer. Por ejemplo, podemos escoger con quién nos vamos a reunir, con quién platicamos y que tenga cierto perfil que a nosotros nos interese, pero eso no quiere decir que esa va a ser como la medida que va a operar en todo el proceso nuestro. Es diferente, ¿verdad? La gente con la que trabajamos no la escogemos nosotros. Normalmente nos la colocan en algún proceso, ¿verdad? Yo acabo de hacer una pequeña sugerencia en gran manera con una asociación gigante en el país, la verdad que por ética no lo digo, pero fui a dejar un documento, yo no podía estar a las 8 porque tenía un compromiso ya de una, a las 8 ya tenía un compromiso de trabajo y pregunté si podía dejarlo, normalmente se acostumbra a dejarlo en las casetas. Cuando es un documento cerrado, ¿verdad? Un sobre Manila, y más que todo que es un recibo, ¿verdad? Era un recibo de mis servicios honorarios. Pues cuando la toma de decisiones es que uno debe de saber comunicar, o las personas que están ahí debe de responder a eso. Cuando llegué no me querían recibir en la caseta. Entonces le hablo yo a la persona, ¿verdad? Al final lo recibieron. Pero le digo yo a la persona, no existe una segunda oportunidad para la primera impresión. Eso es una regla de vida. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión.
De ahí es donde nace que en las entrevistas, cuando usted se va a conocer por primera vez con alguien, usted debe de dar la mejor impresión porque esa impresión queda permanentemente, ¿verdad? Permanentemente. Entonces, en la toma de decisiones hay que poder fraguar, poder, en este caso, alinear a las personas con políticas, ¿sí? Directrices y premisas, que son las tres cosas, ¿verdad?, que se manejan. Yo sé que ustedes las manejan muy bien en esto. Hay una política, la política no es negociada, ¿verdad? Es la política de la empresa. Esa no es negociada. La directriz es una especialidad de la política, ¿verdad? Es una especialidad, se arrastra. Y la premisa es la parte operativa ya, la puesta en marcha de una acción concreta que se desprende de la política, de la directriz y de la premisa. Entonces, en la toma de decisiones tenemos que saber si lo que estamos decidiendo está en línea con eso. Alguien me decía, ¿cómo sé que las decisiones que estoy tomando son las más correctas? No hay una fórmula mágica, pero sí hay un pequeño esquema de responder, esto es lo que la empresa busca. Cuando a mí me dicen, pero ¿por qué está diciendo esto? Por ejemplo, cuando hablo del valor del compromiso, es un valor que no necesita discusión, pero es porque la empresa lo tiene en su ideario, en su misión y visión. Le digo, pero si ustedes lo tienen, dicen que son una empresa de compromiso, tenemos que hablar de compromiso. Los compromisos tienen que ver con la actitud, ¿verdad? Estoy contento. Sí, no se nota, la actitud debe notarse, ¿verdad? Es como el cariño, el amor, la amistad, la fidelidad, todo eso se nota, no solo se dice, sino que son con hechos. Hay que hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones que hoy veremos habla sobre eso. Le decía yo a la responsable del proceso que conmigo no había problema, pues. El problema es cuando llega gente que solo tiene una oportunidad, uno, de poder influir en estas personas. Y eso en la toma de decisiones, que es el tema de ahora, no hay otra forma. No hay otra forma de poder generalizar, de poder llegar, penetrar, colocar la idea en alguien. Es por eso tan importante que el momento de establecer nuestro acercamiento con las personas podamos entenderlas. Espero que haya sido un día bueno, ¿verdad? Un día agradable este día para ustedes, un miércoles 19 de julio, ¿verdad? Espero que haya sido agradable. Toma de decisiones es el tema para los que se van conectando. Toma de decisiones. Algunos dicen, yo sé tomar decisiones. Ah, pero ¿cuál es el fundamento para tomar decisiones? Hay que saber sobre qué tomamos decisiones. Yo tengo antes de empezar con el tema, le explico algo muy propio mío. Yo en algunas cosas no tomo decisiones. Es decir, no hay que tomar decisiones. Sea a qué lugares puedo ir y sea a qué lugares no voy a ir. Y las personas que me conocen saben que voy a ir a un lugar pues que de repente no me agrada, entonces hay que tomar decisiones, ¿verdad? O por ejemplo, gastar en algo, loterías, ¿verdad? O sea, gastar en una cuestión de lotería, aunque usted lo saque. Bueno, no tomo decisiones, no estoy con, ay, hubiera comprado, ¿verdad? El vigésimo, hubiera comprado el cartón, ¿verdad? Pero eso depende de cada persona, no es, y repito nuevamente, no hay una fórmula mágica, ¿verdad? No hay una fórmula mágica. Hay un pequeño encuadre, ¿verdad? Que es el que nosotros debemos pregonar valores, experiencia, estructura, ideario, filosofía, misión, visión de la empresa, de uno mismo, porque normalmente tomamos decisiones de acuerdo respondiendo a los intereses de la empresa, pero también hay que responderse cómo están la misión y visión suya, ¿verdad? Y sabemos que la misión con M es la esencia, la autodefinición de uno. Y la visión, ¿verdad? De acuerdo a la escuela nueva, es cómo nos vemos. ¿Usted se ha preguntado cómo se ve dentro de 10 años? Yo sí me lo he preguntado. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Verdad? ¿Con anteojos o sin anteojos? ¿Cómo se ve? Sí, a algunos no le veo anteojos. Yo no me miraba antes de la pandemia con anteojos, le soy bien honesto. En la pandemia me vino a descubrir yo los anteojos no los utilizo permanentemente.
Solo los utilizo para la computadora y para leer. Pensé que no, que iba, mi padre en este caso utilizó hasta los 58 años anteojos. Yo pensé que iba a llegar a la misma marca de él, pero las realidades y los entornos nuestros son diferentes. La toma de decisiones tiene que ver con nuestro contexto, nuestra figura, nuestra forma de percibir las cosas, nuestra forma de establecer un marco alrededor nuestro. Y cada vez que alguien me dice, recomendame algo, digo, no, no. Por ejemplo, un call center gigante, por ética no lo digo, me dice uno de los gerentes de operaciones grandes que ellos tienen, son 18 ellos, y uno de ellos me dice, ¿qué consejo me da? ¿Cómo para qué? Le digo, para que con la gente tenga una buena comunicación. Pues comuníquese con la gente, le digo yo, y sonría. Esos son los mejores tips, ¿verdad? La sonrisa, pero si no me ven, la sonrisa se percibe. No sé si ustedes, la sonrisa se percibe aún cuando uno estamos llamando por teléfono, ¿verdad? Se percibe cuando alguien está sonriendo. Ha de ser terrible estar con alguien que de repente tiene un problema, es primo hermano de limón, ¿verdad? Y hermano gemelo del chile, ¿verdad? O sea, una cosa terrible, ¿verdad? Pero la sonrisa es parte, ¿verdad? Yo recuerdo en un seminario que nos costó mucha plata, que lo único que aprendí en ese seminario era decir, smile, smile, sonría, me decía el gringo, sonría, sonría. Y de repente volví a pasar por mi mesa y me decía, Marvin, smile, smile. Yo decía, sí, sonría, sonría. Entonces, ¿por qué? Porque es un principio, es una toma de decisión, la actitud, ¿verdad? Todos en un determinado momento nos hemos quejado del trabajo, ¿sí o no? Nos hemos quejado que el trabajo aquí, el trabajo, pero es una toma de decisión que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Es decir, a veces probablemente no estamos en el trabajo que quisiéramos, o el trabajo responde a cosas que de repente no deseáramos, pero estamos ahí quizás porque otras puertas no se han abierto. Es un poco duro, ¿verdad? Es un poco duro. Es como eso de la facilitación. Hay un colega que dio cuatro facilitaciones y se retiró. Se retiró. Porque me dice, pero es que yo no, o sea, hay que leer, sí, hay que leer. Hay que conocer, sí, hay que conocer, porque las personas que están detrás o enfrente de uno huelen cuando una persona no conoce el tema. Eso se percibe. Usted lo sabrá que eso se percibe. O simplemente no utiliza una metodología donde todos aprendamos. Tiene que ser un todólogo. Yo aprendo mucho. Mire todas las cámaras encendidas y también aquellos que no pueden ser. Yo aprendo mucho de esto. Estos cursos para mí son geniales porque escucho la experiencia de muchos de ustedes y aprendo mucho. El primero que genera, que se mete en ese proceso de aprendizaje es su servidor. Entonces, además, cuando estamos visitando a las empresas, yo siempre escucho, ¿verdad? Y trato de ser prudente. Recuerda aquel dicho que con el que iniciaba yo en las primeras clases, prudencia al hablar y moderación al actuar. Me ha ayudado mucho en la toma de decisiones. Prudencia al hablar y moderación al actuar. A mí me ha ayudado mucho. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Porque cuando no he actuado prudentemente para hablar, me he metido en problemas. Prudencia al hablar y moderación al actuar. ¿Verdad? Eso es un hilo muy, muy bueno. Y habiendo ya teniendo a todos en esta noche, ¿verdad? Estaba preocupado que algunos les había agarrado los temblores desde ayer y se quedaron con los temblores de ayer, ¿verdad? Comencemos entonces con nuestra clase. Los fundamentos de la toma de decisiones. Un proceso de la toma de decisiones. Mire, casi siempre buscamos una fórmula. No hay una fórmula. Vamos a ver un esquema. Vamos a ver principios, quizás, pero vamos a conocer cómo es ese proceso de toma de decisiones. Vamos a describirlos para que al final tengamos una competencia de poder identificar. Identificar es lo mínimo que podemos hacer dentro de las competencias y tener ese proceso. Definamos un poco sobre este señor que ya lo hemos mencionado varias veces. Herbert Simon es un hombre brillante. Y la toma de decisiones, lo retomo. ¿Por qué? Porque
Él tiene en este caso la parte teórica, lo fundamental y la aplicación. Son tres cosas que él tiene claramente desarrollados. Entonces me dirá, ¿por qué toma en este caso a este señor? Porque él habla de la toma de decisiones como un proceso cognitivo de seleccionar. Significa que si yo no tengo preparado un proceso cognitivo, entonces, ¿y qué es esto de lo cognitivo? Pues es sencillo. Si usted no tiene la capacidad de poder hilar pensamientos, o si los hila, pero de una forma negativa, entonces va a tener problemas al obtener las opciones de alternativas. Por ejemplo, la toma de decisiones se refiere a ese proceso cognitivo. Y cuando usted escucha a alguien hablar y dice, es que el cielo está oscuro, viene de malas. Esa inferencia o esa escalera de inferencia que hacemos es dañina. Cuando alguien está así, es una persona inadecuada para tomar decisiones. Sépalo usted que el pensamiento negativo engendra decisiones negativas. La toma de decisiones tiene que tener a una persona que su parte cognitiva, es decir, la forma en que piensa, lo lógico, la parte afectiva, tiene que estar bien. Si no ve a las personas que hacen locuras en la toma de decisiones, y hablo locuras, le ponen situaciones, y aunque sean técnicos especialistas, sean personas muy versadas, pero si la parte cognitiva no está, en este caso, colocada en el nivel, en la escaleta que debería de estar, entonces no van a decidirse por la opción de la alternativa, con el mayor propósito o lo que mejor puede a la empresa dar respuesta. Entonces, Simón dice que es la toma de decisiones, se refiere a ese proceso cognitivo de seleccionar una opción entre varias disponibles, con el propósito de resolver o alcanzar un objetivo específico. Es que la toma de decisiones es resolver un problema. ¿Cómo resuelvo yo un problema? Resuelvo un problema primero con mi mente. Y lo hemos dicho acá y es repetitivo. La batalla primero está acá. Si la batalla se pierde acá, entonces en sus acciones será una pérdida. Por ejemplo, para que haya una discusión, ¿se necesitan cuántos? Exacto, se necesitan dos. Cuando usted en este caso se pone a discutir en ese sentido con alguien que usted sabe que no debería discutir, ¿sabe cuál es la puerta que usted debe de utilizar? Cuando le dicen, quisiera saber cuál es tu punto de vista. Eso es totalmente diferente. O si le dicen a usted, la veo o lo veo un poco pensativo. Pareciera ser que lo que yo le he dicho no es lo que usted esperaba. Le abrieron la puerta. Y usted puede, en este caso, precisar claramente su propuesta cognitiva, su propuesta de solución, su propuesta entre diferentes alternativas. Como por ejemplo, tareas asignadas. Esta semana hablaba con una persona que me dice que tiene problemas por la asignación de tareas, y eso no es problema. Evalúe cuáles son las competencias que alguien tiene. Estos días escuchamos a alguien que le gusta estar únicamente en su despacho y tratar con documentos. Pues pongámosle a hacer eso. Pero les ponemos a hacer cosas para las cuales no tienen competencias, habilidades ni experticia, entonces va a ser un fracaso. Si usted quiere colocar a esas personas, hay que dialogar, hay que convencerle y hay que formarle. Pero el mayor problema es que dice, no, 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 lancémoslo. O lancémosla ahí y ella va a tener que aprender. Eso es un mal mecanismo, porque no tiene las herramientas necesarias. Por eso es que cometen grandes errores, por eso es que la gente se va con una mala impresión, ¿no?, de nuestra empresa. Por eso es que de repente se destruyen amistades, porque no conocemos de repente cuál es nuestra fortaleza, nuestra fragilidad. Por ejemplo, dialogar con alguien que está un poco ya zapatón, diría mi abuelo, que está en la bebida, no puede tomar decisiones una persona. Una persona que ya tiene licor, no puede tomar decisión. La toma de decisiones se refiere a esa parte pensante. Si hay una persona que tiene, en este caso,
una obsesión de superioridad sobre usted, es difícil que pueda dialogar, a no ser que surja aquella frase valiosa, única, que le diga, decida usted. Ah, pero ahí cuando usted decide, tiene que actuar de una forma lógica. Rescato tres cosas de Simon. Primero, hay diferentes opciones. Yo recuerdo que siempre mi profesor me decía, hay cinco opciones, cinco trabajos para usted. Y en los cinco trabajos probablemente usted le van a gustar. Pero hay uno en el cual usted se va a sentir realizado. Igual, ¿verdad? Puede conocer a cinco personas. Y con las cinco personas usted puede tener una linda amistad. Pero una de ellas va a ser quizás su mejor amigo o su mejor amiga. Esas alternativas son las que nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contratados para resolver problemas y alcanzar, en este caso, un objetivo claro, preciso, específico. Y indudablemente la información que obtengamos para tomar decisiones, una persona que tiene información es una persona que está en el proceso de toma de decisiones. No que tenga totalidad. ¿La información es poder? Sí. Toda vez que sea información concreta, clara, verdadera, establecida y, por supuesto, generada en un ambiente propicio. Entonces, Simon habla sobre eso y habla de aspectos determinantes en la toma de decisiones. Tome en cuenta las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer, en este caso, una decisión? Por ejemplo, las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen un entorno. Ejemplo de esto, la discusión con un superior. Debe de saber usted que la discusión con un superior puede tener una discusión, es mejor un diálogo. ¿Y cuál es la diferencia entre una discusión? En el anteponer los procesos en los cuales nosotros deberíamos de establecernos y deberíamos de estar directamente vinculados. Entonces, las consecuencias es un parámetro. A mí me encanta cuando voy a tomar una decisión y le digo a una persona, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, no, pero es que, ¿cuál es la consecuencia? Ah, probablemente va a... Ok, preparémonos entonces las consecuencias. Tienes consecuencias A, B y C. Con eso puedo tomar decisiones. Sencillo, abordemos el problema. Le decía a alguien fácilmente, esta semana me decía alguien que tenía problemas en la parte económica. Y me dice, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, con todo gusto. Tomemos decisiones. Ok, ¿qué es lo que te demanda más? En este caso, ¿cuáles son tus costos? Y aquí los que son administradores, ¿cuáles son tus costos? ¿Dónde, en este caso, tenés la mayor cantidad de costos? Y me decía que en la gasolina. Bueno, entonces ataquemos la parte de la gasolina. Es que tengo que ir a dejar, me decía... Tengo que ir a dejar a mi hijo al partido de fútbol. Bueno, valoremos si tu hijo en este caso sufrirá una crisis emocional si no lo llevas al partido de fútbol. ¿Y cuánto gastas más o menos en ese lugar e ir a ida y regreso? Entre 7 y 13 dólares, me decía. Wow, está lejos, ¿verdad? Está lejos. Y me decía, no está lejos el tráfico. Perfecto, toma de decisiones. Entonces veamos cuáles son las consecuencias que tienen. Yo me preparo para poder, en este caso, establecer. Y ese es como el aspecto de la eficiencia y la eficacia. Discúlpeme, perdóname, pero si nosotros no somos eficientes y eficaces, nadie nos va a querer contratar. ¿Qué es eficiente? Llegar a la meta. ¿Verdad? Llegar a la meta con el recurso que nos han dado. Efectivo es en el tiempo necesario. Los recursos que nosotros tenemos deben ser ocupados eficientemente. Efectivo es en el tiempo y en la meta señalada. Y eficiente es la forma en que utilizamos nosotros los recursos. Por ejemplo, le dan $50 a usted y la meta es que vaya de acá, de Merliot, hasta dónde, hasta la Gran Vía, y regrese. Entonces, ¿llegó a la meta? Sí. Los $50 sí, pero es que escogió un vehículo que consume por 5 kilómetros consume
20 o $30. Entonces, no fue usted un buen manejador del recurso. Eso no es eficiente. Pero fui y vine, sí, alcanzó la meta, pero se acabó todo el recurso. Entonces, la eficacia tiene que ver, lo hemos dicho muchas veces acá, tiene que ver con qué tan buenos somos en lo efectivo, es decir, en los tiempos, en las metas, pero también la administración de los recursos. No puede pensar usted que los $100 le va a alcanzar para todo el mes, si en este caso comemos todos los días en hamburguesas, si comemos todos los días en un lugar, no nos va a alcanzar, indudablemente. ¿Cuánto es un tanque de un vehículo, verdad? 35, $45. O si usted viaja en el autobús, si usted toma más autobuses o tú toma un Uber, en este caso, hay que ceñirnos, esos son determinantes. Y el otro aspecto es ese desarrollo de habilidad que debemos de tener de liderazgo. El líder en este caso toma decisiones de acuerdo a su competencia. ¿Sabe que el mayor problema que podemos tener como líderes es tratar de quedar bien con todos? No vamos a poder. Si usted quiere quedar bien con todos, entonces está camino al fracaso. Camino al fracaso. La toma de decisiones tendrá que absorber las consecuencias. Y se lo decía yo a un gerente, tome decisiones, no importa quién esté frente a usted, no importa lo que pase, pero si las decisiones responden a lo que la empresa necesita y lo que a usted se le ha indicado, pues tome decisiones. Es que mire, es mi amigo, sí, pero el problema es que no es un problema de amistad, es un problema de toma de decisiones. La persona había llegado tarde, con eso se había perdido un proceso, entonces hay que poner de manifiesto. No puedo en este caso cargar algo que de repente me va a causar a mí un inconveniente y puedo perder mi empleo si la otra persona no es una persona responsable. El desarrollo de habilidades de liderazgo depende mucho también de la actitud que nosotros tengamos. Como por ejemplo, la forma en que somos capaces de evaluar a alguien. No le voy a poner, le voy a poner 10 porque la persona así quedó bien con todos. Ya le dije, el principio del fracaso en la toma de decisiones es quedar bien con todos. No se puede. No se puede absolutamente quedar bien con todos. Yo recuerdo que en mis principios, como profesor, yo decía, le voy a poner 10 a todos, y después dije, no, le voy a poner 9.25. Tenían 4 y les ponía 9.25. Me acuerdo yo, hace muchos años, cuando comenzaba. Y recuerdo que una persona me escribió un correo en ese momento, no era mucho el WhatsApp, y me dijo, quiero saber por qué me puso 9.25 y no 10. Y tenía razón, tenía que haberle puesto 4. Entonces hay que asumir las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no asumimos las consecuencias, estimados colegas y amigos, tendremos un problema entre manos. ¿Sabe qué es el postergar una toma de decisiones? ¿Con quién habla? ¿Qué es lo que habla? Si usted posterga algo, se va a hacer mucho más grande. Es como cuando usted dice, es que yo lo que estoy evitando es un conflicto. El conflicto no es el problema. El abordaje del conflicto es el problema. Indudablemente, si usted se enfrenta a una persona que no está muy bien coherentemente, que no puede dialogar, conozco a muchas personas así, ¿verdad? Cuando me dicen, mire, va a trabajar con el gerente de operaciones. Yo sé que el gerente de operaciones tiene un problema ¿de qué? De paciencia. Porque cuando le empiezo a pedir los procesos, me dice que no los tiene o que me los va a entregar la siguiente semana. Entonces, lo que hago yo es sencillo. Usted no se tome, en este caso, las cosas personales. Evalúe cuáles son las tomas de cuáles son las consecuencias. Escriba, ¿verdad? Yo le escribo a la empresa. Bueno, estos son los tiempos que establezco, estos son los productos que necesito para que podamos ver cuál es la efectividad. El buen líder es aquel que deja evidencia de su trabajo. Hay que dejar evidencia del trabajo. El buen líder es el que hace a otros que también dejen evidencia del trabajo. La evidencia es un rédito, es parte del pago que le están dando a usted. Por ejemplo, hay que generar informes. Un profesor de desarrollo de macroeconomía me decía a mí, quien no coloca
un elemento pequeño y lo hace grande, es alguien que de repente no puede comunicar sus estados profesionales. ¿Y cómo es esto? Si usted no puede tomar decisiones y al momento de tomar decisiones no las comunica, pues está cayendo también en un pozo cenagoso, oscuro, donde usted dice, no, yo la voy a tomar porque sí, no hay que dar, hay que dar razones. Y las mejores razones, casi siempre yo le digo, no hay que tomar razones porque digo, yo así creo que debería ser y así debe ser. Es lo peor. Tome decisiones técnicas. A mí me preguntaban esta semana, ¿por qué tomó esta decisión? Primero, porque las personas tienen tiempo limitado. Segundo, porque el proyecto tiene únicamente una duración de 3 meses. Porque están pidiendo resultados. Porque la estructura del proyecto no da para pasar más allá de los 3 meses. Entonces, cuando usted da respuestas técnicas, no se complica con nadie. La gente tendrá que saber que está respondiendo no a una persona, sino a un proceso. Y nunca lo tome en esa parte como parte de algo negativo. ¿Cómo hago para poder tomar una decisión? Primero identifico y analizo la situación. El creador del universo, hecho hombre, dijo un día, ¿qué hombre no es aquel que al ver a un adversario que es mayor que él, no se sienta antes de pelear contra él? Analice, identifique con quién se va usted a enfrentar, identifique y analice la situación. Hay que identificar cuál es el problema. ¿Sí? Hay que identificar cuál es el problema. Yo cuando voy a una empresa veo quién es el que toma la decisión. En algunas veces en las empresas hay algunos aquí tal vez conocerán aquella película que se llama La mano que mece la cuna. Es decir, el poder que está detrás de quien toma. Yo observo quién es el que toma las decisiones. Hay una persona sentada quizás en un lugar y tiene un título, pero a los costados tienen las personas que toman las decisiones. Para poder hablar con esta persona, usted sabe que hay un asistente. Él es el que toma la decisión de quién habla con él. Usted lo sabe muy bien. Entonces hay que identificar el problema. Hay que analizar. ¿Sabe qué es el analizar? Lo hemos dicho muchas veces. La capacidad de análisis es identificar qué variables son las que hay que ocupar. Por ejemplo, urgencia, importancia, tiempo. Por ejemplo, debe de saber que en el mercado laboral el tiempo cuenta mucho. Se lo decía a un colega, que el colega está pensando, está bien, le digo yo, tienes que formarte todos los días, pero debes de conocer que tu toma de decisiones, tienes que identificar tu situación. Está gastando dinero siendo un gerente de país, está gastando dinero en lo que no debería de gastar. Debería prepararse él para cuando llegue a los 60 años. Porque en la barrera de los 60 años en una empresa privada, se sostienen los que tienen, en este caso, competencias de valor agregado y valor plus. Es decir, por el mismo precio nos está dando más. Y el valor plus es porque tiene calidad. Eso es lo que nos va a sostener, indudablemente, después de Dios, ¿verdad? Pero hay que identificar. Lo segundo, hay que generar una evaluación y las alternativas. Siempre hay que tener un plan A, plan B y plan C. ¿Verdad? Hay que generar. Y hay que evaluar las alternativas. ¿Qué pasaría si en este momento usted se quedara sin empleo? Dios no quiera. Tiene que tener plan A, plan, ya lo hemos discutido. Entonces, una vez identificada cuál es el problema, entonces yo tengo información y tomo y veo en este caso alternativas. Es por eso que la recomendación humilde que su servidor le puede dar es que no se centralice solamente en algo. Hay que diversificarse en competencias, en habilidades, en experticia. ¿Por qué? Porque la vida en nuestros países demanda eso. Toma decisiones. ¿Cómo puedo tomar decisiones? De acuerdo a costos. Evalúe qué es lo que sabe hacer usted. Mire, por 15 años he hecho esto, dice alguien. ¿No podría aumentar sus competencias? Y si se cierra ese canal, siempre va a morir en lo mismo. Tendría que tener otra puerta. Por eso hay que tomar una decisión. Cuando se toma la decisión, que es el tercer paso, es que tengo las alternativas. Entonces tomo una decisión para ponerla en acción. Pero ¿cómo tomo la decisión? Porque ya identifiqué el problema,
porque ya generé alternativas y porque esa está de acuerdo a mi función y a mi realidad. Un proceso sencillo. Identifique, analice, genere y algunas alternativas y tome decisiones. Sobre ese esquema debemos trabajar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Para poder valorar la parte de toma de decisiones. Es un tema muy, lo piden mucho en las empresas. Y a veces las empresas piensan que hay una parte mágica. No hay una parte mágica. Ana Claudia, ¿cómo ve este proceso de toma de decisiones? Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que la verdad que me quedo con, yo antes solo al tomar decisiones, esto va a pasar. A lo sumo tal vez veía consecuencias A y B, pero ya ponerme a pensar en 5 consecuencias, como que voy a agarrar papel y lápiz y pensar, ¿verdad? Entonces es como que ya me queda la nota, porque sí he aprendido que tengo que ser responsable de mis decisiones, ¿verdad? Que yo tomo, ya sea en la vida personal o en lo laboral. Pero sí me encantó que la toma de las decisiones debe reportar mi situación. O sea, cada día estamos con la oportunidad de poder tomar una nueva decisión que afecta positiva o negativamente, porque estamos jugando con un bien, con un activo que es el tiempo, y ese no depende de nosotros. Así que quedó ahí bien marcado, así que el tiempo no depende de nosotros, y lo dice Ana Claudia, tiene razón, no depende de nosotros. No depende de nosotros, correctamente. Así que eso, nada más. Mire, le quería preguntar, perdón, mándeme, me llamaron diciéndome que como que mi asistencia no había quedado grabada el día de ayer, entonces solo quería nada más verificar la sesión de ayer, como no está grabada. Mi asistencia, como que no estaba marcada o pensaba. Déjeme ver. Yo dije, no puede... Me dijeron, quizás no dijo presente y yo ahora iba a comenzar presente, Lick. No, jamás. Déjeme ver. Ana Claudia, aquí está y tengo los minutos que en este caso usted estuvo, que son 60 minutos en la clase, vaya, perfectamente. Entonces, pues quizás una cosa que van a resolver ellos, porque yo les dije, ahí está la grabación, véanmele. Dígale, pregúntele al facilitador, dígale. No, porque vaya. Normalmente le voy a mostrar. Fíjese que lo que pasa es que hay un... Perdón, cuando que yo les pregunto, espérate. Ajá, cuando yo les pregunto a ustedes, le voy a explicar un truquito que yo hago. Cuando le pregunto a usted, por ejemplo, le pregunto a Ana Claudia, yo me voy exactamente acá a un cuadro de Excel, donde aparece el nombre de Ana Claudia y coloco en este caso las partes. Aquellas personas que de repente quizás no participan, lo que voy es que coloco siempre el 1, ¿verdad? Que significa que estuvo presente, pero coloco una señita que no participó. Eso no quiere decir nada. Solamente significa que no participó, pero estuvo presente en la clase. Pero Zoom tiene una particularidad. Zoom da los minutos que la persona pasa conectada. Entonces, eso me agrada a mí. Y qué bueno que lo dijo Ana Claudia, porque ahorita yo reviso acá, tienen los 60 minutos, para que quede grabado. Ahorita aquí estamos en grabación, lo van a escuchar los colegas. Entonces, no, y ahí no hay donde mentir, porque lo que hacen los colegas, no lo hago yo, es que se van a Zoom, se van a la grabación y ven quiénes son las personas que en determinado momento, quizás hubo un error. Quizás, y me dice, quizás usted no dijo presente. Y dije, ya, pues voy a empezar a decir presente. No, lo que pasa es que no ocupamos el presente acá, porque como la mayor parte me encanta oírlos hablar a ustedes. Entonces, y yo voy chequeando, por ejemplo, cuando se me va acabando el tiempo, voy chequeando quién de repente está conectado. De todos modos, Zoom, ahí sí, aunque el profesor diga, sí estuvo, Zoom no miente. Entonces, Zoom dice, estuvo 33 minutos y de ahí se fue. Entonces le ponen, hay una tabla de Excel que lo pide en este caso Insafor, y ahí si no, quizás ha de haber sido, y sí, desde ya me disculpo, ha de haber sido algún error, pero acá la tengo yo bien marcadita, Ana Claudia, aquí está, aquí no se sale en este caso
Y acá está, ya está, en este Hoy ya caso. me puse la marquita del día de hoy. Ya, y la de ayer, en este caso, está completamente ya, en Perfecto. este caso, señalada. Aún fíjese que cuando voy a darle las palabras a algunos, desde ahí le coloco la marca. Pero Okay. creo que debe haber sido algún inconveniente porque al profesor nos dejan acá, como por ejemplo, nos dejan en rojo. Por ejemplo, a alguien que ayer no se conectó, me pusieron que fue el día martes ayer, no contesta llamadas, ¿verdad? Entonces, a veces le llaman porque en este caso, INSAFOR pide que estén los 60 minutos. Entonces, para que a ustedes les puedan dar el diploma, les piden que estén los 60 minutos. El problema es que yo entiendo que algunos vienen en el autobús, vienen en el trayecto, se va la luz. Cualquier cosa, pues, ocurre un terremoto de 6.8, ¿verdad? Hay que van a suspender las clases y cosas así, pues, vea que puede suceder, ¿verdad? Okay, gracias. Palabra solemne que, aunque usted no diga presente, yo mire con estos ojitos que ya ocupan, ya quedó ahí marcada, la tengo Okay. al igual que todos acá, aquí los Vaya. tengo. Como por ejemplo, ahorita le voy a dar la palabra a Heidi, que ya le marqué a Heidi, que ya está aquí presente. Igual que los demás. Gracias, Ana Claudia. Y las disculpas del caso, si el caso fue que le llamaron, ha de haber sido alguna equivocación. Yo Sí. me disculpo, Gracias, ¿verdad? no En se nombre preocupe, de no hay Inglés problema. Corporativo de INSAFOR, porque puede pasar que le voy a ser muy honesto. Ellos tienen la tarea de llamarles cuando alguien de repente no llega a los 60 minutos o no se presenta, con el objetivo de ayudarle para que al final pueda tener el Sí, 80% de la clase. cumplir correcto. No, eso Pero mis disculpas. no, al contrario, gracias. Heidi, mándeme. Ya está marcada, Heidi. Ya está en la Ay. asistencia. No, a mí sí me escribieron que hasta que me iban a mandar el diploma en la dirección del trabajo. No, en serio, Mire, ese va, mire cómo va. Ahorita viene, se llama psicología inversa. Se llama psicología inversa, sí. ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, Está es cierto. bien, Bueno, está bien, está bien. en realidad, esta hora es una hora que yo disfruto mucho, me resulta enriquecedor, ¿verdad? De todo lo que hablamos todas las noches. Y yo creo que es súper importante identificar el problema, ¿verdad? Porque una mala identificación del problema, una mala interpretación puede llevarnos a una mala toma de decisión, ¿verdad? Entonces, es súper importante para mí eso y también es importante saber qué es lo que estoy buscando proteger, ¿verdad? En caso de los que tenemos posiciones ya de líderes, es, por ejemplo, para mí es súper importante siempre proteger a mi institución, ¿verdad? Proteger los intereses de la institución y por supuesto, siempre actuar bajo estándares de ética, de ley y todo lo relativo, ¿verdad? Pero sí, me quedo con esas dos cosas, interpretar bien la problemática y saber bien qué es lo que estoy persiguiendo, ¿verdad? Con la toma de la decisión. Y esas son las más claves, porque si no las identifica ahí, a las alternativas va a ser un fracaso, ¿verdad? Si no identifica muy bien. Y lo he dicho, esa es la base de todo, ¿verdad? Excelente, Heidi. Y Correcto. ya dijo presente, ¿verdad? Para que en este Ya caso quede. presenté. No se preocupen. Y esta, fíjese, fue una metodología que me agradó mucho, aún con otros grupos, en otros los he utilizado, porque nos permite de repente el refuerzo participativo. Para mí, yo no sé si usted se siente agradable. Yo me nutro mucho de escucharles a ustedes de acuerdo a sus experiencias y me pareció muy interesante el poder pasar lista, porque, por ejemplo, diría en este momento, Concepción Marina Alvarado, ¿verdad? Entonces, que es la persona que va ahorita a dar su opinión, sería así como diga presente. Pues no funciona así, ¿verdad? Así los mexicanos, por favor, ¿verdad? Una cosa así, no daría, ¿verdad? ¿Qué piensa Concepción? Ya Heidi nos dejó más o menos. Y también Ana Claudia nos ha dejado así claro en la palestra. ¿Qué piensa? Inicio con presente para que quede claro ahí. Ya está, ya está, ya está. Muy importante el tema de ahí, la toma de decisiones es. Como usted lo mencionaba, hay que tener un plan A, un plan B, pero ese plan A y plan B, pensarlo bien, ¿verdad? Porque por estar pensando en tener varias opciones, puede descuidar ya sea su trabajo actual y eso le va a traer consecuencias futuras.
Entonces es como también centrarse en lo que está haciendo y sí te poder tener una alternativa, pero ver cuáles son los beneficios actuales que tiene. Y pensar para el futuro, sí, pero también dar el 100% en lo que está ahorita. Eso. Excelente, yo creo que sí, ¿verdad? Es como el enamorado, ¿verdad? Que tiene a la novia y que tiene varias alternativas. Descuida a la novia y de repente no le va a salir, pero ni siquiera la cruz de gato, ¿verdad? Tiene mucha razón. Hay que tener cuidado en descuidar aquellas que son nuestra prioridad, la máxima prioridad, ¿verdad? Y eso es, Correcto. tiene claridad ahí. Gracias, muy, muy amable, ¿verdad? Por el aporte. Norma Patricia Vázquez, hoy sí la veo acá con todos los poderes. ¿Qué opina? Buenas noches. Le faltó el presente porque dice ahí están las colegas que van a decir Sí, presentes. me llama la atención cuando usted mencionaba que la toma de decisiones, perdón, se me olvidó presente. Para que quede claro que estuvimos. Y qué grabado. Ok. Sí, me llama la atención, ¿verdad? Que la toma de decisiones, usted mencionaba que se refiere a lo que es el proceso cognitivo, ¿verdad? Y es bien importante, creo yo, tomar una decisión en un buen momento, porque muchas veces las personas son muy aceleradas, diría yo, ¿verdad? Que en el momento toman una decisión sin analizar, sin pensar en las consecuencias y así rápidamente deciden y al final pues vienen las consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces es necesario de que cuando se tome la decisión, y de hecho las personas que tienen personas a su cargo, responsabilidades grandes, ¿verdad? Como el hecho de la empresa, de las cuestiones operativas, financieras y todo lo que refiere, ¿verdad? El puesto que pueda tener alguien, tiene que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Porque al no contemplar todo el entorno, puede haber un efecto negativo, ¿verdad? Como lo hemos dicho, no solamente puede afectar a la persona que toma la decisión, sino que también a las personas que están alrededor, ¿verdad? Y a mí ahorita en este momento se me viene un caso. Hace varios años hubo una situación en la empresa, ¿verdad? Fue algo así, una decisión muy, muy, como le dijera, un olvido. Y eso a la persona que estaba a cargo de esa situación le trajo consecuencias grandes. Bueno, cuando vino a reaccionar, vea, decidió hacer algo que no estaba dentro de ni de las políticas de la empresa. Ni mucho menos con los lineamientos, los reglamentos y todo, y solo actuó como por cubrirse, ¿verdad? Y poder solventar en el momento, y al final, pues, le costó su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, para tomar la decisión hay que estar con la cabeza fría, como dicen, ¿verdad? Hay que estar bien y evaluar todas las consecuencias que pueden venir. Muy, mucha razón, ¿verdad? Cabeza fría para tomar decisiones. Hay un proverbio que dice que el iracundo hará locuras, ¿verdad? Cuando alguien se molesta y no maneja sus emociones, dice que hará locuras. Rosalena Salgado, presente, ¿verdad? Ay, he puesto acá, ya acá. ¿Qué opina, Rosalena? Híjole, un tema súper importante, tomar decisiones en lo personal, en lo laboral, es algo bien difícil. Sobre todo porque no sabemos si estamos escogiendo la mejor decisión, por eso es que hay que hacerlo sabiamente, podría decir, con la mente fría, como dicen, ¿verdad? Porque si tomo una decisión apresurada, obvio, voy a tener consecuencias
negativas probablemente. Y eso, en las empresas, la verdad que hay que saber tomar buenas decisiones porque siempre traen consecuencias, ¿no? Pues qué bueno, sí son buenas, ¿verdad? Pero sí, han habido decisiones que hemos tomado, por decirlo así, voy a decir así, que hemos tomado como grupo en bodega, que de repente no fue tan buena, ¿verdad? Y trajo consecuencias. Entonces ahora hay que pensarlo más, hay que ver las posibilidades, como dicen, si digo esto o si hago esto, me va a pasar esto, si no, me va a pasar esto otro. Como los cambios, cuando uno quiere hacer cambios, hay que tomar decisiones, ¿no? Tengo que deshacerme de este sistema o de este equipo, pero voy a tener este nuevo, entonces me va a servir para eso. Entonces, hay que saber definitivamente. Híjole, es un tema bien, bien delicado, bien, bien delicado, como le digo, tanto en lo personal como en lo laboral, inclusive con los hijos, ¿no? Cuando de repente, yo tengo dos, ¿verdad? Entonces de repente uno me pide una cosa y el otro me pide otra, y uno dice, ¿qué hago, verdad? Tiene razón, Rosalena, ¿verdad? Un tema muy delicado, ¿verdad? Es un tema muy delicado, por eso hay que tomarlo. En este caso, con técnica, ¿verdad? Cuando lo tomamos no por inferencia, sino por técnica, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar enormemente. Kenia Lizeth Ortega Villeda, mándeme. ¿Con qué Buenas se queda? Buenas noches. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Ya está marcada acá. Yo me quedo, creo que con varios puntos y ha tocado con los temas anteriores, porque me quedo quizás con una parte bien fundamental, que es lo que usted decía de tener una inteligencia emocional para poder tomar una toma de decisiones acertada. Y me doy cuenta también que a lo largo de mi vida laboral, yo empecé a trabajar de los 17 años, y me doy cuenta que a lo largo de todo ese proceso uno va mejorando su toma de decisiones, pero equivocándose, porque las decisiones que yo tomé en mi primer trabajo a los 17 años no fueron las mismas que tomé en mi trabajo actual o en el trabajo, pues solo he tenido 3 trabajos en mi anterior y así, ¿verdad? Entonces considero que esta parte de la toma de decisiones es también muy importante, como decía la compañera, poder tomarla con cabeza fría. Porque si yo tomo una decisión guiada por un impulso del momento, obviamente la consecuencia que me va a traer puede ser 2 o 3 veces peor que una que tome sentándome, analizando, como decíamos en la clase de la semana pasada, viendo qué consecuencias va a tener, si son buenas, si son malas, teniendo plan A, B, C, por si acaso, en algún punto, ¿verdad? Y también me quedo con la parte que mencionaba de la toma de decisiones para ser efectivo uno como colaborador de alguna empresa y para ser eficaz, porque creo que también es muy importante en nuestro desarrollo una decisión, y es lo que vamos a hacer día a día desde que nos levantamos, está en nuestro diario vivir, y todo requiere que nosotros tengamos esa inteligencia emocional para poder aplicarlas a nuestra vida diaria y laboral, ¿verdad? Bien dicho, y tiene razón lo que en este caso Kenia expresa, ¿verdad? Porque es parte del proceso, ¿verdad? Tener cabeza fría y, por supuesto, decisiones, vamos, de acuerdo a las equivocaciones deben ser unas oportunidades, ¿verdad? Para ir creciendo. Mirna Lizeth Hernández, ¿qué piensa, Mirna? Presente. Ah, presente, sí, está bien. Buenas noches. Aquí estamos bien marcados, no se preocupe, aquí estamos bien marcados. Ah, vaya, está bien, gracias. Sí, con respecto a lo de la toma de decisiones, es importante lo que decían de que siempre es necesario tener varias alternativas, no solamente quedarse con una, y al tener varias, tener que analizar cuál es la que mejor le conviene, y también lo de resolver problemas.
de que si algo no salió como lo esperábamos, es necesario, de acuerdo con lo que analizamos, ver cómo lo voy a solventar y no quedarme con que ese sea un problema que al final va a afectar a la empresa, sino que sea algo que me ayude a sacarle provecho para que la toma de decisiones sea efectiva. Importante también lo que decía de el uso del tiempo, la eficacia, ¿verdad? Eficiencia, eficacia, de que no solamente porque tengo, por ejemplo, una semana para hacerlo y el material este para hacerlo, me lo voy a gastar todo, sino que si logro hacerlo en el menor tiempo, pues qué bueno, solamente. Y tiene razón, ¿verdad? La previsión de lo que hacemos en la toma de decisiones. Gracias, Mirna. Muy, muy, muy buen aporte. Muy buen aporte y tiene razón la previsión. José Ezequiel Guzmán, ¿con qué se queda? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a la toma de decisiones, yo he estado meditando en todo lo que se ha dicho. Es muy interesante el tema. Y con esto de la toma de decisiones, pensaba en muchas decisiones a veces que he tomado acertada, otras decisiones que he tomado erróneamente. Y creo que dentro de esas decisiones a veces están los trabajos, porque a veces hay ocasiones en las cuales puede que tengamos mejores beneficios en unos salarios, en otros pues nos pueden quedar más lejos, gastos de combustible, etcétera, etcétera. Y en otro aspecto, y en uno de lo que creo que todos hemos pasado a la hora de casarse, digo yo, de elegir esposa, de elegir esposo, wow, digo yo, esas decisiones que deben ser tomadas muy bien, pues, deber conocer bien a esa persona, porque un día platicaba con mi jefe y eso le dije yo a él antes de casarme, ¿verdad? Yo conozco los matrimonios, le digo yo, cuando se dan, y bueno, ya después de 6 meses, pues ya se deshicieron, le digo yo. O algunos otros, pues pasan ciertos años, pero, o sea, ese no era el objetivo. Y me dice mi jefe, Ezequiel, me dijo, todos cuando nos casamos, me dijo, llevamos ese pensamiento, me dijo, de que nos casamos para toda la vida, me dice. Pero lastimosamente en el camino suelen pasar cosas, me dice, que, o sea, no se comprendieron, tal vez el noviazgo fue hasta de 8 años, 10 años, y pues a la hora de los que hubo ya no hubo nada. Entonces traigo esto porque yo creo que son unos pasos que uno da cuando uno está adulto que debe meditarlos muy bien, que creo que todos cuando llegamos a esa edad, ¿verdad? Cuando se nos llega el momento de que tenemos que elegir a esa pareja, debemos pensar muy bien. Es como un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que el tema es bastante amplio como para podernos ir a diversas áreas, pero es mi aporte. Excelente, José Ezequiel, tiene razón, ¿verdad? Hay que saber, indudablemente nunca se deja de conocer a una persona, ¿verdad? Las personas vamos cambiando, las personas vamos... de repente quizás deberían las experiencias cambiarnos para bien, ¿verdad? Los errores que de repente tenemos deberían de cambiarnos para bien, y eso aplica a todo transversalmente, personalmente, profesionalmente, ¿verdad? Por eso le decía yo a un colega esta semana, me decía, es que estoy tomando esta decisión porque ya me equivoqué. No, debes de tomar la decisión y saber cuál fue el aprendizaje, porque el mayor problema no es que la persona se haya equivocado una toma de decisión, sino si se equivocó, ¿cuál es el aprendizaje? Saber cuál fue la fragilidad y saber cuál tuvo que haber sido la solución, para que cuando se presente la oportunidad nuevamente de tomar una tipología de esa decisión, pues sea acertada. En el caso de las personas, como dice José Ezequiel, el problema es que se equivoca, ¿verdad? Busca a la misma persona, ¿verdad? Y quizás busca con las mismas categorías, con las mismas situaciones que de repente causaron algún tipo de problema. Pero es importante, lo mismo en el trabajo, ¿verdad? Es que los asistentes no duran, pero es que busca el mismo tipo de asistente, busca el mismo tipo de perfil. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que buscar personas que respondan a perfiles mucho más amplios, mucho más completos,
de inteligencia emocional, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que sepa escuchar, pero que de repente sea también, como diría en este caso Dante Gebel, bestialmente muy, muy sinceros con nosotros. Necesitamos personas sinceras, no personas que nos estén halagando a cada momento, sino personas que nos ayuden para observar el problema y poderlo superar, pues. Si de repente nos van a estar halagando y vamos a estar cayendo en el mismo inconveniente siempre, no vamos a salir de esa problemática. Bueno, hoy sí, yo creo que la mayor parte, en este caso, ha dicho claramente, son las 8:01, ¿verdad? Estoy así como en España, me quedé con ese... a mí me molestaba bastante cuando estaba en España que así decían, ¿verdad? Las 19 horas, no, las 20 horas menos 20, yo decía, son ya, pero cuando decían menos 20, ¿verdad? Entonces era un problema para mí acostumbrarme. Qué importante es escuchar a los demás, cómo nos nutrimos, ¿verdad? Y yo comparto, Heidi dijo algo, yo espero esta hora, ¿verdad? A pesar de que sé que algunos tenemos una clase después, sé que algunos están en inglés, sé que algunos están ahí, pero qué agradable es escucharles. Es un privilegio el estar con ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Por llegar a esto. Y creo que va a ser muy agradable el poder tenerles el día de mañana en un tema que probablemente sea controversial, pero es necesario abordar. Los temas, en este caso, que a veces se evitan, son una bomba de tiempo, ¿verdad? Son una bomba de tiempo, ¿verdad? Es como de repente no ver un problema y de repente ver que sí, ¿verdad? Una feliz noche, ¿verdad? Me voy a poner así como radio, la radio reloj, ¿verdad? Son las 8:00 en punto, ¿verdad? Para todo El Salvador, ¿verdad? Entonces, para que así quede ya grabado. Los que no, y aquí los tengo ya todo cuadriculado, los que han estado conectados, no se preocupe, ¿verdad? Y sé que ahí ya dijeron presente algunos, ¿verdad? Así que no haya problema. ¡Feliz noche! Buenas noches. Nos vemos mañana. Nos vemos. Damos una pausa y regresamos en breve. Eso, regresamos. Sí, me parece muy bien. Buenas noches. Buenas noches.